La noticia de la muerte de Edwin Arrieta ha provocado angustia e incertidumbre en Lorica, una pequeña localidad en el Caribe colombiano en la que creció el cirujano plástico que fue asesinado y desmembrado, en Tailandia, en manos del español Daniel Sancho. En su pueblo lo consideraban algo así como un héroe, por lo que el alcalde Jorge Negrete decretó 3 días de duelo. Sus amigos y familiares no salen del asombro, aunque tampoco del estupor. La noticia de que habían encontrado un cuerpo descuartizado en Koh Samui, la isla tailandesa elegida por Edwin Arrieta para pasar unas vacaciones, fue algo verdaderamente inesperado. Era un pelado espectacular, para lo que necesitaras, ahí estaba. Era un héroe, un amigo espectacular, un ser humano maravilloso, le contó al País Victoria Jatín, una de las mejores amigas de Edwin Arrieta. Según cuentan sus conocidos, el colombiano creció en un hogar trabajador, sostenido por su padre Leobaldo y su madre Marcela, a los que ayudó siempre, pese a que hacía tiempo se había mudado a Montería, a unos 65 kilómetros al sur de Lorica, aunque siempre en el municipio colombiano de Córdoba. A sus 44 años, Edwin Arrieta había logrado, con mucho esfuerzo, convertirse en uno de los cirujanos plásticos más prósperos de su país, al punto que había abierto una oficina en Santiago de Chile, y eran recurrentes sus viajes a Buenos Aires para jugar al polo. Hacía tiempo que había comentado a sus amigos que tenía intenciones de invertir en un apartamento en Madrid, aunque ese sueño se había postergado un poco después de que Edwin Arrieta decidiera ayudar a su hermana Darling en la compra de un inmueble para ella. Todos lo recuerdan como una persona generosa y dispuesta a ayudar, sobre todo a sus familiares y seres queridos, con los que tenía un contacto diario. Por eso llamó la atención cuando dejó de comunicarse con ellos, después de la fatídica noche del 2 de agosto.